programa va a haber muchos políticos. Pero ninguno va a hablar de política. La biografía autorizada nos cuenta que nació el 7 de noviembre de 1952 en el Hospital Israelita de Capital Federal. Su peso al nacer fue de 5 kilogramos. Su padre, Gregorio, emigrado de Polonia, comenzó siendo un obrero textil y culminó teniendo una pequeña empresa del mismo rubro. Junto a Esther y a sus dos hermanas, Amalia y Lulu, vivían en la casa construida arriba de la fábrica de su padre. Yoro se crió en Villa Lynch, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. Cuando José tenía 12 años, se va con su familia a vivir a Brooklyn, New York, y se quedan allí hasta que cumple los 16 años. En su regreso a la Argentina, transita la secundaria en el Villa Devoto School. En el año 1973, conoce a Mariana, quien 5 años más tarde se convertiría en su esposa y en la madre de sus 3 hijos, Pablo, Alejandro y Diego. La época de la universidad tuvo el ingrediente de la militancia política y social en La Plata, convirtiéndose más tarde en el presidente del Centro de Estudiantes. Se recibe de médico en el año 1979. Su primer trabajo fue en el Hospital Italiano, como residente. A fines del año 87, arriba a la ciudad de Neuquén, donde años más tarde fundaría un centro de psiquiatría de referencia a nivel mundial, el Instituto Austral. Bienvenidos amigos, como habrán visto, el entrevistado del día de hoy es nada más ni nada menos que José Lumerman, a quien le doy la bienvenida. Muy bienvenido, José. Muchas gracias. Placer estar contigo. Para mí también. Vamos a indagar, vamos a bucear, ¿sí? Vamos a meternos de lleno, obviamente con tu permiso, que de hecho lo tenemos, sí. En tu historia, en tu vida y en los hechos que marcaron tu vida. A mí lo que me gustaría destacar primeramente es por qué el sobrenombre Yolo, ¿no? Yolo. ¿De dónde viene, no es cierto? Yolo viene de, José en Yiddish, me decían, José es Yosel, me decían Yosele. Ajá. Y era Yosele, a mí en el barrio me decían Yosele, ¿no? Porque... Seguro, y venís de una familia que hizo foco en lo que tiene que ver con las tareas textiles, ¿no es cierto? Claro, sí, mi papá. Mi papá llegó a los 17 años de Polonia y empezó a trabajar como obrero, porque en Polonia él había estudiado una especie de industrial y entonces primero trabajó como obrero. Fantástico. Ahí vamos a ver, si te parece bien, un nuevo tape. Ahí va. A Yolo lo conocí más o menos hace 45 años. Él tengo simplemente ese recuerdo de alguien que le gustaba mucho discutir, y después de terminar la escuela fue ahí cuando realmente nos hicimos amigos, ya él en medicina, yo en letras, pero hace 30 años, y esta es la primera vez que le hablo en 30 años, aún por diferido, hace 30 años más o menos que no lo veo, y luego, como es muy buen celestino, fue él el que me hizo el gancho con el que fue mi primer marido. No es difícil conocer a Yolo. Él era ateo y se hizo, casi que se convirtió en un rabino. Lo que sobresale en Yolo es su sibaritismo. No olvidemos que cuando recién te recibiste, que estabas haciendo la residencia en Buenos Aires, tenías que vender bufandas para poder mantener el puchero de la casa. Con vos aprendí mucho, aprendí del Shabbat, aprendí de la comida kosher, empezamos a hacer asado kosher y a juntarnos los fines de semana. Después compartimos libros y finalmente mi estadía en el Austral, lo que me permitió que me enseñaras y verte en los pases, donde aprendí mucha salud mental. Una vuelta, no me acuerdo cómo, me pidió que yo le diera clases de contabilidad a Yolo, porque en contabilidad no iba ni para atrás ni para adelante. Como aprendiz de contador, obviamente pintaba para buen psiquiatra. Me acuerdo que cuando él, bueno, empezó a ratearse muy frecuentemente, yo diría con mucha asiduidad, y entonces no se le corría mejor idea que venir a joderme a mí, obviamente en venganza por lo que yo le había dicho.
Yo vivía en Villalín también, en una casa, que en un departamento que la ventana daba a la calle. Entonces él a la mañana venía, antes de las 8 de la mañana, me tocaba la ventana, yo levantaba la persiana y entonces él entraba por la ventana y se iba a polillar a mi cama que era de una plaza, y obviamente el tipo medía como 2 metros y esos pies enormes que tenía me los ponía en la cara, así que cómo olvidar esos momentos imborrables. Perfecto. A ver, Tuti Gadano, un íntimo amigo tuyo. Íntimo amigo, querido amigo. Pobre, pobre muchacho, Jaime. Qué amigo realmente. No, pero yo ¿Te creo... sigue llamando el 20 de julio? Sí, ¿no? ¿Cómo? ¿Te sigue llamando los 20 de julio, digo? Por el Día del Amigo, precisamente. No, nosotros es una amistad para siempre. Estamos mutuamente en nuestros corazones porque, a ver... Yo lo recuerdo como una época de una intimidad y un permiso en la amistad total. Me acuerdo en unas vacaciones que nos teníamos que ir a Brasil y no se había logrado, primero por un tema de un documento mío, que se ve que no me lo habían renovado. Pero la segunda vez, ya cuando estaba todo el trámite hecho, horas antes de que salga el vuelo, los hermanos Lumberman nos dijimos, bueno, vamos a las maquinitas electrónicas un rato, y nos diste permiso. Y se ve que nos perdimos en el tiempo de las maquinitas electrónicas, y de repente siento un impacto interesante en mi trasero. Era mi padre, obviamente vos, que nada, indignado de íbamos a perder el avión nuevamente. No recuerdo si lo perdimos. ¿Lo perdimos otra vez? ¿Lo perdimos otra vez? No, lo perdimos una vez. Ah, bueno, menos mal. Yolo es el amor de mi vida. Lo conocí cuando era chiquita, a los 17, y lo elegí por los ojos y después lo elegí por todo su ser. José, un placer realmente haberte tenido acá con nosotros en este programa. Un placer escucharte y un placer conocerte, ¿no es cierto? Seguramente para la gente así también lo es. Nosotros, para finalizar el programa, cuando cerramos cada programa, a nuestros entrevistados, en este caso a vos, sí, te voy a hacer la siguiente pregunta. Sí. Que en realidad son tres. Sí. La primera, te las voy a hacer juntitas. Sí. ¿A quién o a quiénes les pedirías perdón, por favor, y a quién le darías gracias? Perdón, le pediría a todos perdón. Todos. A Mariana, a mis viejos, a los amigos, a mis hijos, por mis iniquidades, ¿no? ¿Y la segunda? Hablamos del perdón recién, ahora hablamos del por favor. ¿A quién le dirías por favor? Y por favor a las autoridades nacionales que se ocupen y que piensen y que den solución a los problemas de la salud mental de la población, que son gravísimos, y se suicidan los chicos y las personas, y que por favor atiendan ese problema, porque depende de ellos, ¿sí? Las autoridades, ¿no? Y se vienen las gracias. Y bueno, primero gracias a Dios, hoy puedo decir, gracias a Dios y gracias a Mariana, y gracias a mis hijos y gracias a mis viejos, gracias a la familia, a los amigos, gracias a la vida. Gracias, José Lumberman, por haber estado acá con nosotros. Y gracias a ustedes, porque realmente es como que estoy emocionado. Voy a necesitar suerte que viene el fin de semana, porque y me parece que esta es una iniciativa muy innovadora y muy muy interesante, ¿no? La propuesta de ustedes. Gracias. Y gracias a vos por haberte quedado con nosotros en nuestro programa, y te esperamos en el próximo. Damos por hecho que así va a ser. Ahí vas a estar. Nos estamos viendo.